Buenos días, amigos y amigas. Gracias por conectarse este día a una charla nuevamente de Hablemos sobre Realidad Nacional. Ustedes se habrán dado cuenta que en los últimos días el costo de la vida ha subido. Ha subido el precio de los combustibles, ha subido el precio de los productos de la canasta básica. Entonces, esto es una situación que puede generar problemas, sobre todo para los grupos de escasos recursos económicos en el país. Y este día vamos a estar abordando ese tema en nuestro espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. Este espacio ha sido creado para escuchar diferentes voces de diferentes actores, tanto del sector privado, la academia, las ONGs, el gobierno, los organismos internacionales que están vinculados con temas de desarrollo local y territorial. Y precisamente nuestro invitado de este día nos va a ayudar a entender un poco qué está pasando con este costo de los precios de la canasta básica, y vamos a estar hablando también de otros temas de realidad nacional que tienen que ver con el costo de la vida en nuestros territorios. Queremos agradecer a nuestros colegas de la Hanseidel Stiftung y la Fundación FOR que nos apoyan para que este espacio lo tengamos activo todos los miércoles para escuchar diferentes aspectos de la vida de desarrollo local y territorial. Nuestro invitado de este día es Danilo Pérez. Danilo Pérez es el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, el CDC, en El Salvador. Es sociólogo, miembro del Consejo Mundial Consumers International, instancia que representa organizaciones y entidades de gobierno de consumidores en todo el mundo. Ha sido miembro también del mecanismo de la sociedad civil del Consejo de la Seguridad Alimentaria del Sistema de Naciones Unidas y también es miembro del Consejo Directivo de la Organización de Consumidores de América Latina y el Caribe. Facilita el espacio regional de consumidores en acción de Centroamérica y el Caribe y ha aportado con propuestas ante los frentes parlamentarios contra el hambre en América Latina y el Caribe y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe en el tema de sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Como pueden ver, Danilo es experto en el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el costo de la vida en nuestros territorios, implicaciones del incremento de los productos básicos y entrada en vigencia de la ley Bitcoin. Así de que, Danilo, bienvenido a nuestro espacio. Gracias por tomarte el tiempo para compartir conocimiento este día con nosotros y te cedemos los micrófonos. Muy buenos días, Enrique. Un saludo a todas y a todos de parte del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Saludo la iniciativa de la Red Interinstitucional de Desarrollo Local y saludo a todas las personas que este día están conectadas y seguramente además las personas que estarán viendo después la difusión de este contenido que vamos a compartir. Estoy agradecido y con gusto estoy para compartir información. Muy bien, entonces la dinámica es que te damos el espacio para que tú puedas hacer tu presentación alrededor del tema que vamos a abordar este día y después de tu presentación vamos a un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, estamos tratando de descargar la presentación que nos compartió Danilo. Nos está llevando un poco de tiempo, pero quizás podrías iniciar, Danilo, mientras cargamos tu presentación, presentándonos muy brevemente qué es el CDC y en lo que nosotros colocamos tu presentación.
Bueno, el Centro para la Defensa del Consumidor es una organización no gubernamental que nace en el que se constituye legalmente en el año 92. Anteriormente venía luchando a partir de los ajustes de los programas estructurales y es la que logra colocar el tema de protección al consumidor en los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz, ustedes saben que había un capítulo de carácter económico, social y económico. Lo de protección al consumidor es uno de los aspectos económicos que logró cuajar, diría yo, a partir de los acuerdos de paz. Logramos la aprobación de la Ley de Protección al Consumidor en el año de 1992. En el 2005 se hicieron unas reformas importantísimas y hoy por hoy podemos ver que existe la Defensoría del Consumidor, que es la instancia de gobierno, que es la que aplica la ley. Nuestros temas de protección al consumidor son variados, pero tenemos dos ejes estratégicos, que es el derecho humano a la alimentación adecuada, con varias de las aristas que implica el derecho humano a la alimentación adecuada, y el derecho humano al agua y al saneamiento. Esas son como nuestras dos banderas estrella en el marco institucional. Si gustan, paso a compartir la presentación. ¿Les parece, Enrique? De acuerdo. Adelante. Ok. Tú la estás manipulando. Si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva. Miren, este es, no sé si ustedes lo han visto en las discusiones que ahora a propósito se está moviendo en el ámbito mundial sobre sistemas alimentarios. Así está definido en el marco del sistema de Naciones Unidas. Yo creo que donde debemos de ponerle atención a toda la estructura del sistema alimentario es a lo que se llama la cadena de suministro de alimentos, que al lado derecho he colocado un círculo y ahí ustedes podrán ver que en esa cadena de suministro de alimentos, para, yo diría que tanto para los productores, productoras, como para los consumidores y consumidoras, en el ámbito nacional, en el ámbito local, es de fuerte relevancia el tema de la disponibilidad y el acceso físico de los alimentos. Creo que está muy interrelacionado el acceso económico, el tema de la promoción, la publicidad y la información, y la inocuidad de los alimentos. Esto ha sido discutido en el comité de expertos del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y diríamos que es un esquema que ya está consensuado en el ámbito mundial de cómo funcionan los sistemas alimentarios. Digo e insisto, es importante la relación producción o productores, productoras y consumidores y consumidoras, porque en la cadena de suministro, en la parte del cuadro, la caja que está en medio, a su izquierda, ahí podrán ustedes notar lo mismo que acabo de explicar en el círculo, pero eso influye en lo que se llaman los entornos alimentarios. Y también determina lo que es el comportamiento de los consumidores, sus dietas y, por supuesto, la respectiva consecuencia en el tema de la nutrición y la salud y también en todos los aspectos sociales, económicos y ambientales. De ahí la importancia de la relación entre los productores, productoras y consumidores y consumidoras. Por favor, la otra. Yo quiero poner, como me han pedido que hable del costo de vida, quiero empezar poniendo en contexto el punto de inflexión en Latinoamérica. La siguiente, por favor.
Cuando se dieron las medidas de confinamiento en todo el mundo, yo particularmente me concentré a analizar el caso de América Latina y el Caribe, y pude observar a partir de distintas fuentes de información que nos fue llegando, que la movilidad hacia los lugares de trabajo, ustedes pueden ver en toda América Latina cómo disminuyó fuertemente. En El Salvador, a diferencia, si nos comparamos con otros países de América Latina, diríamos de que estábamos en los rangos altos, y si nos comparamos con la región centroamericana, éramos del rango muchísimo más alto para las fuentes de trabajo, y de las personas que hicieron uso del transporte público, solo Panamá y Guatemala nos superó, pero igual andábamos en unas condiciones de carácter similares. Entonces, evidentemente las medidas de confinamiento generaron un impacto fuertísimo en la movilización de la población, tanto para sus fuentes de trabajo o como su movilidad de carácter público en términos generales. La siguiente, por favor. Esas medidas de confinamiento en el ámbito mundial tuvieron un fuerte impacto. Yo, por ejemplo, acaba de salir este estudio de la Organización Internacional del Trabajo, donde está calculando una calidad del empleo que prácticamente ahí, como se indica, se ha evaporado, y el desempleo global que podría afectar a 205 millones de personas para el año 2022. Mucho más de los 187 millones que ya se tenía en el año 2019. Es decir, si acaso la OIT está calculando que vamos a volver hasta el 2023 a los valores de antes de la pandemia. Según este informe, señala que el mundo laboral va a estar 4 veces más golpeado en el tema del empleo, comparándolo con la crisis financiera que se presentó en los años 2008 y 2009. Y que muchos de estos empleos que se están recuperando, porque todo el mundo está hablando de que hay recuperación de empleo, sin embargo, nadie está poniendo importancia o énfasis en que esos empleos sean de carácter productivo, o no se le está poniendo atención al tema de la mala calidad del empleo. Este mismo informe habla de la disminución de las horas laborales que se están presentando, y por tanto hay una mala calidad del empleo. Siguiente, por favor. El Salvador, los últimos datos que la fuente del Seguro Social ha señalado es que se han recuperado 42.739 empleos. Las proyecciones de ellos, del gobierno, es que en este segundo semestre se van a recuperar. Lo que no se dice o lo que no se señala es el tema de la calidad del empleo, como lo acabo de mostrar en la lámina anterior con respecto a la OIT. Y aunque se llegase a superar, recordemos que en el país, en el año 2018, ya teníamos una calidad de subempleo del 55.7% y el desempleo del 6.3%. Es decir, si analizamos la categoría de subutilización laboral,
estaríamos hablando de la suma del subempleo y el desempleo que vendría a representar antes de pandemia del 62%. Es decir, 6 de cada 10 personas no contaban empleo, o si lo tenían, no contaban con la remuneración apropiada para llegar apenas a cubrir el salario mínimo y por tanto sus horas laborales de trabajo eran insuficientes y no tenían un trabajo decente. ¿A quiénes afectó más esta situación de empleo? Yo diría que a dos grupos en particular. El primero a las mujeres y en segundo lugar a los jóvenes. En el caso de las mujeres, ya manejábamos información que el 79.5% de las mujeres trabajan en el sector terciario de la economía de este país frente a un 49.5% de los hombres. Entonces, a pesar de estas condiciones que estoy señalando, de antes de pandemia, ahora imagínense ustedes, todavía no tenemos información más actualizada del impacto en género. Ayer salió una encuesta de unos jóvenes donde ellos se acercan a partir de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2020, más el ejercicio que hicieron, del impacto que ha tenido en la calidad del empleo o la situación de empleo en los jóvenes. Entonces, dicho en otros términos, particularmente en El Salvador, nos estamos encontrando en una situación que, si bien es cierto, se empieza a decir que hay recuperación de carácter económico porque el Producto Interno Bruto va a crecer, sin embargo, eso no se está trasladando y no se está viendo factible en razón de la calidad de los empleos que relativamente o medianamente antes se tenían. Por eso es importante, creo yo, observar la perspectiva del subempleo y del desempleo que suma el 62%. Continuamos, por favor. Este contexto, sumado a esa realidad de pérdida de empleo, por eso no es de extrañar el tema de impacto en la perspectiva de pobreza nacional. Yo voy a citar dos fuentes, ¿verdad? Porque creo que, o tres fuentes voy a citar. Ya el programa de las Naciones Unidas mencionaba que en el país antes de COVID habían 2.2 millones, había 2.2 millones de personas pobres en este país. El BID señala que se iban a adicionar 478 mil nuevos pobres. Dicho en otros términos, ya estábamos llegando o vamos a llegar a 2.7 millones de pobres nacionales. En el caso de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, la encuesta señala que 47.700 hogares cayeron en pobreza y 72.686 hogares más pasaron a pobreza. Ninguno de los datos que presenta la encuesta de hogares y propósitos múltiples se acerca al número de nuevos pobres señalado por el BID. Sin embargo, yo los pongo de referencia porque me parece importante tener en el análisis varios, al menos en cuenta el elemento de hacer el comparativo, y que además la misma encuesta de hogares y propósitos múltiples reconoce que fue realizada en un contexto de COVID donde tal vez no pudieron recoger toda la información. Aquí no se trata de discutir quién tiene la razón o quién no tiene la razón. El hecho es que la pobreza en El Salvador se ha incrementado. Y ese incremento de pobreza que se logra observar, los que ya estaban en pobreza se van a pobreza extrema. Y quienes llegan a conformar la línea de pobreza es lo que el BID denomina la clase media vulnerable. Es decir, gente que estaba en una mejor condición económica, entre comillas, pero cae
por toda esta situación de medidas que se han tomado a partir de COVID, caen en la situación de pobreza. Y esta, para mí, esta gráfica o estos datos creo que son bastante reveladores de la situación económica y social que está teniendo en estos momentos El Salvador. Por favor. Importante señalar, hablando del sector terciario de la economía, solo quiero dar el dato de lo que está pasando en América Latina con el tema de la micro y pequeña empresa. Refuerza la teoría de las fuentes de empleo, que ya de por sí quienes trabajan en la micro y pequeña empresa o en negocios de subsistencia, etcétera, pues se han visto fuertemente afectados. De hecho, es el caso particular también para El Salvador. Yo creo que lo que sucede en América Latina es un reflejo de lo que está pasando también en El Salvador, y ahí están los datos. Por favor. Vamos a entrar en materia ahora, a partir de ese contexto que he colocado, en la relación del salario mínimo y costo de la canasta básica alimentaria. Este es un gráfico, el puntito rojo es el salario mínimo y la columna, la barra, es la canasta básica alimentaria familiar. Ahí ustedes podrán observar cómo ese puntito rojo en algunos países se distancia de la barra, lo que significa el nivel de cobertura del poder del salario, de lo que se conoce como salario mínimo. Particularmente ahí tenemos el caso de El Salvador. Son datos con fuente 2013-2016 en relación de toda América Latina. Pero nos vamos a ir acercando a este análisis. Siguiente, por favor. ¿No se ve nada? No, está en blanco la... Ah, pues... Voy a ver qué pasó. Parece que tuvimos problemas en esa lámina, Danilo, en la 15. Bueno, qué raro, pero si quieres proyecto yo entonces. Perfecto, entonces voy a dejar de compartir y lo puedes hacer tú. Ok. Paso a compartir yo. Sé que se ve una rayita negra ahí abajo. Voy a tratar de mover esa rayita para que no interrumpa la visión. En el caso de Centroamérica, particular, la gráfica anterior era la que le mostré en relación a América Latina y el Caribe. Esta es la relación que teníamos al 2018. Para los países de Centroamérica. Yo quiero hacer hincapié en un tema, y es que cuando se habla de línea de pobreza, se compara lo que es el salario mínimo con respecto al costo de la canasta básica alimentaria. Al menos eso fue determinado en la metodología de la CEPAL ya muchos años atrás, y así quedó establecido. Entonces, la crítica que nosotros como CDC hemos hecho normalmente es que una cosa es comparar el salario mínimo con el costo de la canasta básica alimentaria, y otra cosa es hablar del costo de vida de la población salvadoreña. Aquí ustedes podrán ver el comparativo solamente de salario mínimo con respecto a costo de canasta básica. Este es en relación al sector comercio. Y en el caso de la relación del sector rural, aquí importante es ver cómo golpea cada vez más el costo de la canasta básica rural con respecto a los salarios mínimos. Es decir, quienes son más afectados normalmente, si nos vamos a la línea de pobreza, es fundamentalmente la población
del área rural. Eso no quiere decir no obviemos a la gente del área urbana, pero los más afectados los encontramos en las zonas rurales. Esta gráfica... Danilo, si puedes hacer tu presentación completa, te lo agradecemos, que está como... Okay. Si la pones como presentación completa, que estamos viendo las gráficas pequeñas a la par. Ok, ahorita la pongo. ¿Ahora sí? Y, sí, solo que esa barrita, si la puedes mover o no se puede, esa barrita. Ahí arriba la acabo de colocar. Perfecto. Esa gráfica que ustedes ven es el seguimiento que nosotros hicimos de febrero a agosto del año 2020 de el tomate, el frijol, la cebolla, el chile verde y la papa. En algunos países se llaman de otra manera. Pero ahí ustedes pueden observar el sub y baja en algunos de los productos de estos alimentos que consume la población y las grandes diferencias que se iban marcando mes a mes. Es decir, en un marco de contexto de confinamiento, porque ahí estábamos todavía en el confinamiento, y en un marco de confinamiento, lo que logramos observar era ese sub y baja. Y yo le mencionaba a la FAO en su oportunidad, me acuerdo en ese tiempo, porque FAO, que mucho aprecio a las amigas y los amigos de la FAO, ellos en su informe de los commodities decían de que no había habido problema en relación al tema de abastecimiento en los mercados. Y yo les señalaba que sí, por el gráfico que les enseñé ahí arriba del tema de la movilidad, y que la población salvadoreña y países en la región se vieron fuertemente afectados para acceder a la compra de los alimentos en las plazas públicas. Y eso provocó todo ese sub y baja de precios que estamos observando ahí. La población normalmente cuando habla de los alimentos, cuando habla de la canasta básica alimentaria, tiende a relacionar creo que costo de vida. Yo solo quiero señalar que la canasta básica alimentaria en el caso de El Salvador está compuesta por 22 alimentos. Aquí lo tienen ustedes. De hecho, somos los países en la región, sin incluir a Panamá, que es la que tiene menos alimentos. Nicaragua nos gana con un alimento más. Y no tiene el pescado, Cambio el caso de Honduras, lo tiene. Los costarricenses tienen el atún y los demás no aparece nada. Pero ustedes pueden observar a partir de ahí la pobre dieta de carácter alimentario que está contenido en la canasta básica alimentaria salvadoreña. Entonces, cuando la gente hable de canasta básica alimentaria, es esto, son estos 22 productos, no hay más, no hay más. Y no hay que relacionar la canasta básica alimentaria con el costo de vida, como he señalado. Quiero decir que en un estudio que nosotros hicimos a fines del año 2019, determinamos que el costo de la canasta básica, el costo de vida de la población salvadoreña, en ese momento estaba en $706. Y el salario mínimo comercio era $304 y el rural creo que $202 aproximadamente. Entonces, si yo comparo, insisto, si yo comparo salario mínimo con respecto a canasta básica, nos sobra dinero. Uno se mete a las estadísticas de la Digestic y podrá darse cuenta que ahorita anda por 240 y pico el costo de la canasta básica alimentaria. Si lo comparo con el salario mínimo, son $300, cualquiera diría me queda suficiente dinero. Y lo mismo pasa con la relación que estoy haciendo en la zona rural. Pero ojo,
es en relación a estos alimentos. Pero yo he insistido, hoy insistimos, de que el costo de vida, por eso es que llegamos a $706, la gente para ganarse ese salario en el mercado formal de la economía tiene descuentos de ley en su salario. Tiene que pagar transporte para irse a ganar ese salario. Tiene que pagar los servicios públicos, agua, electricidad, telecomunicaciones. Hay que incluir ahora el tema de las telecomunicaciones. Tiene que pagar casa, porque la mayoría de la gente en este país alquila casa. Y hasta donde hemos logrado determinar el alquiler de la vivienda en promedio es de $150, más otros gastos que hemos incluido en eso que llamamos costo de vida. Y por eso nos da $706 como lo que estoy mencionando. ¿Cómo estamos ahorita? Ahorita estamos en una situación, hicimos un análisis comparativo del 14 de mayo al 14 de junio, precios al por mayor, y podrán observar ustedes los incrementos de los alimentos que se han presentado, que se presentaron en el lapso de un mes. Antes de esa fecha, nosotros estábamos analizando el mercado y observábamos, estábamos un poco preocupados porque los propios comerciantes estaban mencionando de que la población no estaba comprando alimentos. Y empezamos a ver noticias de que se estaban perdiendo alimentos. Así se llama eso en la categoría del sistema alimentario, pérdida de alimentos. Y se estaban perdiendo y ya era dos meses consecutivos. Si hubiéramos llegado a seis meses consecutivos, en ese escenario, en esa situación, quizás hubiéramos hablado de una deflación de la economía, pero no sucedió de esa manera. A partir de la segunda semana de mayo, se empezaron a observar los incrementos y a pesar de ese incremento, la gente empezó a ir a comprar. Creemos en gran parte que fue influenciado por las bolsas solidarias que estaba dando el gobierno y que eso pudo haber contribuido a que mucha gente pobre no haya ido a los mercados a comprar. Y ahora nos encontramos con esta realidad de estos precios que estoy mencionando. Los precios del huevo se incrementaron, ahora empiezan a bajar, pero no a los precios que teníamos en mayo. Estos precios que ustedes están viendo con respecto al insumo del pan se han disparado, siguen incrementándose y aquí están nuevos precios que tenemos con la harina fuerte y la harina suave y el caso del aceite. Entonces, la población está resintiendo estos precios. Y esto tiene sus orígenes en la explicación de lo que está pasando en el mercado internacional con el tema del maíz, el trigo, la demanda de carácter internacional, etcétera, el precio del combustible, el gas, los hidrocarburos, que ya vamos a verlo más adelante. Pero quiero señalar y quiero insistir, como lo he dicho en otras partes, esta situación que estamos observando no solo se debe al tema de un problema de carácter internacional, se debe también a un problema de cómo se está estructurando la producción agrícola nacional. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la planificación territorial. Entonces, esa es una cuestión. No podemos achacar todos los elementos de los incrementos a un factor de carácter internacional. Influye, sí influye, pero no se lo podemos achacar todo. O tampoco podemos estar afirmando o podemos estar diciendo que se debe a factores de especulación o de acaparamiento. No, en años anteriores sí hemos observado de que se ha acaparado, por ejemplo, los granos básicos.
Pero este no es el caso. Esta es una situación que tiene que ver por una falta de planificación agrícola nacional y por supuesto que los factores exógenos nos están golpeando fuertemente en este momento para que tengamos los precios que estamos observando. Ahí tenemos el precio del gas. No lo he actualizado, pero ya esto ya subió. Miren ustedes, a agosto de este año, ahí están los incrementos que se están presentando por cilindros. Entonces uno pudiera decir, hay subsidio al gas. Bueno, hay subsidio al gas, pero no toda la gente tiene subsidio. Porque la fórmula de cómo se ha establecido el subsidio o los mecanismos de cómo se han establecido el subsidio normalmente deja por fuera a consumidores y consumidoras que llegan hasta los 200 kilovatios hora. Entonces, esto ahorita está impactando fuertemente a la mayoría de los consumidores finales o a la mayoría de la población. El costo del gas, el incremento es fuertísimo, más el reciente anuncio que se acaba de hacer, creo que el día de ayer, con que se ha incrementado todavía más el gas. El costo de los combustibles, que llevábamos la 16ª alza desde enero de este año, medio bajó, se paró, pero la tendencia es todavía a incrementar. En el caso de la energía eléctrica, aquí les he hecho un resumen del cargo de energía eléctrica de la tarifa y ustedes podrán observar los distintos incrementos que se han presentado en la energía eléctrica por empresa. A los consumidores de 0 a 99 kilovatios horas al mes y a los consumidores de 100 a 199 kilovatios horas al mes. Que a propósito, nosotros cuestionamos y dijimos, ¿cómo es posible que se esté presentando un incremento de la energía eléctrica? Estas son fuentes del Consejo Nacional de Energía. Si la matriz energética del año 2018 con respecto a la matriz que llevábamos avanzada al año 2021 denota una baja participación de toda la perspectiva de carácter térmica del búnker. Ustedes pueden comparar los datos de esta participación y encima está la geotérmica, la hidroeléctrica, que se han incrementado o relativamente se han mantenido, como el caso de la hidroeléctrica, en un periodo que sabemos que va a ser copioso de lluvia, al menos para el país, y la disponibilidad de agua, y resulta de que se nos presenta este incremento de la energía eléctrica en la población. Pero además, no olvidemos que para aquellos que están en la economía de sobrevivencia, en la economía de las microempresas, de subsistencia, etcétera, en el año 2015, el acuerdo ejecutivo 1279 con el tema de la tarifa comercial del agua, cuando se hizo el ajuste desde el 2009 al 2015, los consumidores que fueron más impactados para tarifas comercial, miren ustedes a dónde están. Los que consumen 6 metros cúbicos de agua, hasta le llegó a golpear hasta los 19 o 20 metros cúbicos de agua, que es donde se concentra la mayoría de pequeños negocios de subsistencia. Dicho en otros términos, nos encontramos en una situación muy complicada en materia de la microeconomía de la población salvadoreña. Y aquí ciertamente tenemos que pensar, o el Ejecutivo tiene que pensar en el tema de políticas públicas. Nosotros hemos señalado y hemos dicho
en varias ocasiones que está bien que se dé el tema de la bolsa solidaria. Porque si no se diera esa bolsa solidaria, pues la cosa estaría mucho más complicada. Pero la bolsa solidaria no está resolviendo estos problemas que estoy mencionando en este momento. Es decir, son problemas donde lo que estamos viendo es un franco deterioro del costo de vida de la población salvadoreña. Y ahí creo yo que hay que poner atención. Ligado a esto, a mí me parece importante que no perdamos de vista el tema de la producción. Porque lo que creo yo que hay que garantizar en una situación de lo que se está presentando es el acceso económico de los alimentos. Pero ¿qué pasa con el acceso económico de los alimentos? Tenemos que ir al tema de la producción. Y en el tema de la producción, de las fuentes de la Dirección General de Economía Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el ciclo 2018-2019, 5 productos representan más de 90 de cada 100 manzanas. ¿Cuáles son esos 5 productos? El maíz, el frijol, el sorgo, los cafetales y la caña de azúcar. Ahí va la gráfica, vean ustedes. Eso es lo que tenemos en siembra. Pero además, la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2019 estimó la existencia de 416.578 explotaciones. De estas, 88% de estas explotaciones son menores a 2 manzanas. Y menores a 1 manzana, 47%. Por eso, anteriormente me referí y dije que esta situación de los precios que estamos observando actualmente en realidad es consecuencia de una inadecuada planificación de la producción agrícola nacional, de una inadecuada planificación de carácter territorial para el tema de abastecimiento de los alimentos. Esto sin mencionar el tema del agua, ¿verdad? Que ese es otro tema que sin duda alguna el derecho humano a la alimentación adecuada está íntimamente vinculado con la realización y el derecho humano al agua y al saneamiento. Pero estas son de las realidades que nosotros decíamos. Hay un estudio del año 2015 de la Superintendencia de Competencia donde habla que El Salvador en la canasta básica alimentaria es dependiente de un 55%. El señor ministro, que lo cito, de Agricultura en una entrevista de un medio y que la realizó este mes, señaló que somos dependientes en un 80%. Yo lo cito. Al menos el estudio que había visto yo era del 55%. Pero si él habla de un 80%, asustan los números. De hecho, asusta el que estemos hablando de la dependencia de un 55% cuando estamos viendo la situación que estamos observando en este momento en el país. En un estudio que hicimos en el ámbito regional con las organizaciones de consumidores de Centroamérica y el Caribe, donde estuvimos consultando a la academia, a productores y productoras, a profesionales, a centros de investigación, a organismos regionales del sistema de Naciones Unidas, etcétera. Ustedes podrán ver el número de países, porque lo hicimos desde Panamá hasta Guatemala, y estas fueron las prioridades que fueron marcadas por los países en los temas de producción, de procesamiento y comercialización. Preocupa mucho el procesamiento y comercialización, el tema de acercar los mercados a los productores con respecto a los consumidores, el tema de almacenamiento, distribución y el tema de consumo. En el tema de consumo aparece con fuerza
cómo fortalecer la relación con productores y consumidores. Aparece con fuerza el tema del etiquetado de advertencia frontal de alimentos y promover la alimentación saludable. Hablando de la alimentación saludable y en este contexto, un informe de la FAO dice que una dieta saludable por día cuesta aproximadamente en el mundo $3.58. En el caso de El Salvador, está casi llegando a $6 esa alimentación saludable. Por eso es que tenemos a una sociedad, y lo voy a decir porque es la verdad, con sobrepeso y obesidad. Consecuencia, el número de enfermedades no transmisibles, donde el Estado salvadoreño está gastando arriba de 500 y pico millones de dólares. Casi todo el presupuesto de salud se está yendo en razón del tema de la atención de enfermedades no transmisibles. En esta lógica de acercar la producción a los consumidores finales, nosotros como CDC creamos una iniciativa que se llama Consumo lo que produzco, acercando la producción al consumidor, donde estamos tratando de que los alimentos de nuestros hermanos y hermanas productoras de las zonas, de los territorios, puedan comercializar estos productos con los consumidores finales, al menos ahorita, de ciertas zonas del área metropolitana de San Salvador, y ahí estamos trabajando en ello. Ahí me quedo en términos generales. Creo que me he tomado mucho tiempo para poder entrar a un marco de preguntas o de reflexiones. Gracias, Danilo. Solamente una pregunta que sí tenemos en el marco de lo que has estado hablando. Sabemos que el 7 de septiembre entra en vigencia la ley de Bitcoin. Entonces, ¿tú ya has hecho desde el CDC algún análisis de el impacto inmediato que puede haber en todos estos productos, sobre todo los de la canasta básica, a la entrada en vigencia de la ley Bitcoin? ¿Y qué va a pasar con los consumidores también? ¿Qué impacto prevén que va a haber alrededor de esa ley que ya la próxima semana entra en vigencia? Luego de eso sí daríamos espacio a las preguntas. Y okay, les pedimos a los colegas que también vayan pensando sus preguntas para Danilo y las escriban en el chat. Adelante, Danilo. Bueno, cómo no. En el caso de la implementación de la medida del Bitcoin, creo que es importante reconocer que el mundo está avanzando a todo lo que se llama el comercio electrónico y que se está haciendo uso de este tipo de monedas electrónica. Eso hay que empezar reconociendo. Mucha gente está haciendo uso de esos procesos. Ahora bien, en el caso particular de El Salvador, todavía no está claro lo que dice la ley en el artículo 7 y la implementación de las declaraciones que ha hecho personeros de gobierno, del Ejecutivo y el propio presidente, donde por un lado dice que o contradicen el espíritu de lo que está planteado en el artículo 7. Sea como sea, lo que nosotros sí observamos y vemos es que esto va a ser un uso fundamentalmente para aquellas personas que tienen el capital, el dinero, para poder estar haciendo inversiones o buscar comprar criptomonedas. Porque en el caso particular de El Salvador, la mayoría de la población salvadoreña, en la última encuesta de hogares y propósitos múltiples, muestra que el salario promedio es de $340 y pico y para mujeres y 365, 60 y algo para el caso de los hombres, si no me equivoco. Pero ahí andamos.
Entonces, ¿quién va a hacer negocio de las personas que tienen ese salario, que vive coyol quebrado, coyol comido? Yo creo que es difícil, ¿verdad?, pensar de que estas personas van a estar haciendo negocio. Creo que la implementación todavía habrá que esperarla, pero a todas luces, todo esto apunta a que quienes van a ser los mayores beneficiados en materia de la implementación de esta medida van a ser aquellas personas que sí tienen la capacidad económica para arriesgar sus fondos. Pero dudamos de que la población que vive del día a día, coyol quebrado, coyol comido, vaya a entrar a esto. Habrá que esperar todavía en el funcionamiento de lo que se ha anunciado con respecto a que no va a haber ningún cobro de comisión para los salvadoreños y salvadoreñas que envían su remesa hacia El Salvador. Si eso es así, es aplaudible. Creo que eso es bueno, sería positivo, porque sabemos que las casas intermediarias de la remesa se quedan con un buen porcentaje a la hora de pasar esto. Pero creo yo que hay que esperar esa parte de la implementación. Y lo último que quiero agregar es que en realidad el reglamento no queda claro. Todavía el reglamento no dilucida, no pone los elementos que debiera de poner a partir de una vigencia de un tipo de ley en un cambio de moneda como es esta de lo que estamos hablando en el país. Ahí me quedo. Muchísimas gracias, Danilo, por tu exposición. Les invitamos a que vayan pensando las preguntas también para nuestro invitado de este día y también les invitamos a todas y todos que abran sus cámaras. Siempre en este espacio nos gusta tomar una foto de grupo luego de que nuestro invitado o invitada del día ha terminado su exposición. Así de que les invito a todas y todos pues que pongan su cámara para tomar una fotografía de grupo. Ya que estamos en la distancia, estamos en diferentes puntos del país y es bueno por lo menos vernos virtualmente las caras en este tipo de espacios. Les animo y les motivo a que abran sus cámaras y a la vez que vayamos pensando también la pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor para este día. Muy bien, vamos a tomar la foto con las personas que abrieron su cámara. Vamos a la una, a las dos. Vamos a esperar que algunos se están abriendo todavía. Muy bien. Hoy sí, a la una, a las dos y a las tres. Sonrían. Perfecto. Muy bien. Entonces pasamos a la parte de preguntas. Les pedimos, por favor, que las escriban y nuestra colega Vilma Chanta se va a encargar de ayudarnos a trasladar las preguntas que vayan llegando para nuestro invitado del día de hoy. Vilma. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Danilo. Muchas gracias por su presentación. Y bueno, les comento que tenemos varias, sobre todo comentarios. Esta vez no se han animado tanto con preguntas, pero seguramente según estamos platicando van a haber también otras preguntas que yo con mucho gusto voy a ir recopilando. Así que, colegas, si tienen preguntas, todavía es tiempo que las puedan poner en el chat. Bueno, alguien comentaba que el precio del maíz ha incrementado de 20 a 23 dólares el saco. En otro de los comentarios también nos decían es que muchos de esos productos que usted mencionaba y de los que tienen en estudios tienen otros valores en las tiendas y espacios de comercio al por menor, que es importante porque, bueno, las personas de menores ingresos, pues compran sus canastas básicas en tiendas, ¿no? Y, por ejemplo, esa persona nos pone un ejemplo de que las mantequillas o margarinas aparecen con un valor de 90 centavos en la unidad, que es el precio sugerido, ¿verdad? Y en algunos lugares al por menor o en zonas rurales donde ya es reventa, puede llegar a costar 1.10, ¿verdad?
Y también comentan sobre el aumento del precio del gas y quizás también usted podría comentarnos y ampliarnos sobre esto. Ah, ¿tiene el micrófono en mute? Ajá. Ok, listo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, se ha incrementado el maíz. Recientemente estamos notando incrementos del precio del maíz. Yo, hacerles franco, me alegra que se incremente el precio del maíz. Sobre todo porque los productores y productoras en la producción pasada tenían precios bastante bajos, muy bajos. Y nosotros estamos muy articulados con productores y productoras en el ámbito nacional. Y sí, estamos manejando precios, claro. Ahí interviene el intermediario, el coyotaje, que lo han elevado, pero en las zonas sí podemos encontrar el saco a 20 dólares. Entonces creo que en el mercado, en el consumidor final, en la plaza pública, podemos encontrar alguna variedad de estos precios que están desarrollándose ahí o que se están presentando ahí. Miren, en el caso de la mantequilla, las margarinas, todas las grasas están subiendo. Solo puse el ejemplo del aceite. La soya, que es un sumo importante para la producción de este tipo de productos, pues sí se ha incrementado en el ámbito mundial debido a factores de demanda y a factores de cambio climático, de cómo afectó en el caso del sur. Y por el otro lado, también por el mismo tema del precio del combustible. Solo doy un consejo, eso sí, no compren margarina. Quizás deberíamos de comparar un poco más la mantequilla, pero no la margarina, porque la margarina, si aquí hay una nutricionista o algún doctor, es de los productos muchísimo más perjudiciales, que es como que agarre plástico derretido, lo derrite y se lo toma. Ese es lo grave de este tipo de productos. En el caso de la canasta básica, sí, yo les estoy mostrando productos, precios de cómo se ha incrementado. No aclaré que los precios que yo estoy presentando son directamente de, en algunos casos, de productores, productoras o comerciantes hacia los comerciantes intermedios, no hacia el consumidor final. Dicho en otros términos, falta eso, que esos comerciantes intermedios todavía le tienen que ganar algo, tienen que ganar y se lo trasladan directamente al consumidor final. Y ahí estamos viendo por eso ese incremento que es sensible. Sea como sea, aquí proponen, ¿por qué no se propone un nuevo instituto regulador de abastecimiento? Bueno, nuestra constitución, ustedes saben de que establece un libre mercado, así está actualmente establecido en la Constitución de la República de El Salvador, y a partir de ese libre mercado es muy difícil entrar a una idea de regulación de los precios, salvo como lo establece la Ley de Protección al Consumidor por una situación de emergencia, que se puede establecer eso. Nosotros lo propusimos el año pasado, en marzo, que se congelaran los productos de la canasta básica alimentaria. Así lo hizo el Ejecutivo, nos pareció bien, porque ahí sí se estaba presentando un fenómeno de especulación, pero aparte de especulación, veíamos de que con el golpe económico que se estaba dando a la población salvadoreña, había necesidad de regular. Yo creo que hay otras medidas que se pudieran pensar. Con el tema de los productos, yo me acuerdo que una vez le propusimos a uno de los señores ministros de Agricultura anteriores de que habláramos de una banda de precios, o que habláramos de una, o que habláramos
de un mercado tipo de valores de productos determinados. Entonces, creo que por ahí pudieran encontrárseles alguna salida para enfrentar esto. Pero vean, yo sí insisto, en medio de esto, a mí sí me parece que la mirada de quienes toman las decisiones, los hacedores de políticas públicas, tienen que concentrar su mirada en políticas públicas de carácter nacional, en el caso de El Salvador. Y recordemos que FAO recientemente acaba de sacar un informe donde muestra que los países que en los próximos meses van a estar siendo más afectados son Nicaragua, Honduras y Guatemala en el tema alimentario. ¿Y de quién dependemos nosotros? Pues de estos países que yo acabo de mencionar. Si ya está reconocido de que la canasta básica alimentaria es dependiente, el ministro lo dijo, un 80%, escandaloso. Entonces, si eso es así, entonces la mirada la tenemos que tirar hacia la producción agrícola sin olvidarnos del acercamiento del consumidor y consumidora. Porque, vean, señoras y señores, yo esto lo he venido anunciando. Nosotros estamos próximos, muy próximos, a una situación de crisis alimentaria. En este contexto de costo de vida que tenemos actualmente, bendito sea y bendita sea aquella que tiene tierra para producir, porque al menos va a tener alimentos. Entonces, creo que aquí hay que tomar medidas contundentes en razón del tema de la producción agrícola nacional y ver cómo acercamos esa producción al consumidor final. Muchas gracias. Ahí me pregunta, venimos de una crisis económica. Si me permite, tengo unas preguntas antes, disculpe. Ok. Bueno, yo aquí ya las tengo listas. Y bueno, antes de que responda esa última, le comento que hay un comentario que dice: algunos dueños de los medios de producción justifican los incrementos de sus artículos y o servicios debido a lo que invierten en sus empresas en medidas de bioseguridad. Esto hace que en la cadena de suministro se sobrevaloren los productos y golpea al consumidor final. Consultan si del CDC hay alguna propuesta para controlar esta situación o cómo han visto esta parte. A ver, los insumos, a ver, si usted me está preguntando por empresas. Sí, la pregunta es sobre dueños de medios de producción justifican el incremento de sus productos y o servicios debido a lo que invierten las empresas en medidas de bioseguridad. Me imagino que está relacionado a que también productores, pues si tienen empleados o si producen ellos mismos, tienen que implementar alguna medida de bioseguridad. Y esto ha hecho que justifiquen los incrementos también por esta inversión que tienen, estos gastos que tienen que hacer. Y esto se traslada estos costos se trasladan al precio al consumidor final. No, no creo que sea por medidas de bioseguridad, pero sí creo que es por razones de costos asociados con la energía eléctrica o el tema de hidrocarburos. Ahí sí creo. Nosotros tenemos un estudio del año 2019 con la fuente del Ministerio de Hacienda, donde alrededor de 3.000 o 4.000 y pico de industrias, empresas industriales, sus costos de producción fundamentalmente están asociados al tema de los hidrocarburos. Entonces, cuando usted incrementa el tema de elevar estos costos, eso le genera a ellos un gran impacto. Pero tampoco es que sea un gran impacto significativo, y ahí lo relaciono con el tema del salario mínimo. Porque
Escuché a algunos representantes del sector privado decir de que el incremento los iba a golpear. No, si apenas ese incremento en relación a la industria viene representando aproximadamente parte de un 20% de sus costos de producción, más el tema de hidrocarburos, que viene representando aproximadamente un 30%, lo cual todo lo demás prácticamente ganancia. De acuerdo. Y bueno, la última pregunta que nos han hecho es bueno, primero lo felicitan por su presentación magistral y también le hacen un comentario sobre el incremento de la pobreza en El Salvador. Venimos de una crisis económica mundial por la pandemia. Es de sentido común tener los datos que usted nos presenta. Y le consultan si del CDC existen algunas propuestas que puedan, él le pone para evitar el costo de vida, supongo que estaría más relacionada con reducir el costo de vida. Y bueno, él decía que acababa de escuchar la creación del instituto, que alguien más preguntaba, pero que usted ya nos dijo de que no era tan posible como se podría pensar, pero consulta si cree o considera que hay otras propuestas que permitan reducir el costo de vida. Sí, cómo no, solo quiero aclarar que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y se nos ha dicho, se nos ha asociado la idea de que por la crisis económica mundial es que estamos en esta circunstancia que estamos viendo. Yo insisto, el tema tiene que ver con una planificación de la producción agrícola de carácter nacional. No es lo mismo comparar El Salvador que comparar, por ejemplo, a Nicaragua. Nosotros damos seguimiento a los mercados regionales y El Salvador en este momento está presentando costos altísimos en materia, al menos, de lo que estamos observando con respecto a los precios de la canasta básica alimentaria. No está pasando lo mismo en otros países de la región. Solo lo aclaro con mucho respeto porque creo yo que tenemos que tener los elementos necesarios para poder proponer. Y sí tenemos propuestas. Nosotros hemos propuesto, como en el caso de la energía eléctrica, nosotros estamos de acuerdo con que se haya presentado este incremento y a mí sí me parece importante que se aumente el subsidio de la energía eléctrica a los consumidores de hasta 200 kilovatios hora. Voy a empezar a mencionar medidas. Que se aumente el subsidio a los consumidores de hasta 200 kilovatios hora por la contracción de la clase media vulnerable que ha entrado a la situación de pobreza. Y tenemos riesgo de que eso continúe aumentando en razón de la situación macroeconómica nacional, ¿verdad? Porque yo me he enfocado en aspectos de carácter microeconómico, ¿eh? Y esto no es para hacer una discusión política partidaria. No, esto es para tener elementos que nos ayuden a ver cómo enfrentamos este costo de vida. Hemos señalado al sector privado en educación, porque hay que ponerle atención a esto, para los colegios y las universidades que no estén incrementando los costos a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, a las niñas. En el caso de las universidades, creo que a veces se sacan de la manga el estar cobrando otros tipos de cobro que creo yo que en este momento las familias no están en condiciones para asumir esto. Inclusive hemos señalado que se pueda fortalecer la educación privada en centros escolares. Hemos sido criticados por esto que he dicho, ¿ah? Porque dicen, bueno, ¿y por qué no se fortalece la educación pública? Claro, totalmente de acuerdo, pero también nos parece
de que ahorita hay un fuerte golpe en algunos centros escolares. Yo no estoy hablando de centros escolares con categoría máxima, ¿verdad? Donde hay otro tipo de familia, pero hay centros escolares privados que la misma Asociación de Colegios Privados está pidiendo subsidio. Hay que ponerle atención a esto. En el caso de los alimentos, sí tenemos propuestas. Más allá de estar diciendo acerquemos la producción local al consumidor final, a mí me parece que hay que hacer compras locales. El gobierno tiene que hacer las compras locales para dinamizar la economía. Tiene que ampliar la base productiva nacional de los productos que están contenidos en la canasta básica alimentaria. El tema de las semillas para la siembra, la compra, la leche a los pequeños productores locales, que ha sido fuertemente afectada. Compras conjuntas para la importación de la región, en el caso de la harina. Aquí viene un barco que viene de allá, de la zona del otro continente, y es el que pasa a repartir la harina a los países de la región, pero no se renegocia de manera regional. Hay que eliminar el IVA a productos esenciales de la canasta básica alimentaria. Me parece importante en el tema de los medicamentos que se vigile el incremento de precios, porque hay incremento de precios, y hay que ver cómo se negocia también la importación de determinados medicamentos que son sensibles para atender en este momento las enfermedades no transmisibles, y sobre todo también las de COVID. Compras conjuntas regionales deberían de hacerse. Todas estas medidas que estoy proponiendo, cualquiera diría, son populistas. Bueno, no son populistas. Vámonos al tema de la tributación, porque el Estado necesita recursos para atender eso que acabo de decir, que el Estado lo traslade a partir a la población, lo que acabo de proponer. Creo que el Estado debiera tener en cuenta que está invirtiendo 586 millones de dólares, ya lo había dicho, en razón de atender las enfermedades no transmisibles. Bueno, que incremente el impuesto a las bebidas azucaradas, carbonatadas, isotónicas, que incremente impuesto a la comida chatarra, que se incremente el impuesto a la riqueza. Oxfam, un estudio de Oxfam, sale mostrando que se adicionaron 10 nuevos ricos después de la pandemia en El Salvador, con una fortuna de 84 mil millones de dólares. Igual Cepal ha argumentado y ha señalado la importancia del impuesto a las riquezas. ¿Quiénes somos los que terminamos pagando? ¿Quiénes terminamos pagando? Y mantenemos la estructura de esta tributación en este país. Usted y yo, o ustedes y yo. Pero los ricos, perdonen, los ricos siguen siendo ricos, multimillonarios, y están creciendo. Y los pobres están aumentando considerablemente, y son pocos los ricos con grandes capitales. El impuesto inmobiliario me parece fundamental que se puede grabar. Es decir, el Estado, como digo, necesita recursos para aplicar las otras medidas que he mencionado para poderla solventar. Muchas gracias, Danilo, por su respuesta, y también la persona que hizo esta pregunta le pone en el chat que gracias por mencionar estas variadas propuestas, y eso era también lo que quería escuchar, ¿no? Porque a veces, como usted decía, pareciera imposible, ¿verdad?, tomar medidas, pero también es importante estar abierto a propuestas más innovadoras y que sean más ambiciosas para mejorar pues también las condiciones de vida de la población, y ahora en un contexto de pandemia pues es aún más importante para ir encaminando la recuperación económica. Gracias a todas las personas que pusieron comentarios y preguntas en el chat. Como siempre, en esta parte les recuerdo que van a poder ver la transmisión completa y también un resumen de esta presentación en nuestra página web desarrolloterritorialsb.org y en nuestro canal de YouTube como La Red de T, y que también nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, así como La Red de T. Con eso estaríamos finalizando esta sección, Enrique, y bueno, muchísimas gracias por el espacio
espacio, a cada uno de ustedes también por haber hecho preguntas y a Danilo también por las respuestas que nos ha dado. Con esto terminamos, Enrique. Muchas gracias, Vilma. Gracias, colegas, por haberse conectado este día. Vemos que al final se puso bien interesante la presentación de Danilo, dio muchas propuestas. De hecho, posiblemente te invitemos más adelante, Danilo, para profundizar en esas propuestas que tú has mencionado este día. Gracias a todos por conectarse. Para los que se han quedado hasta el final, eso denota el interés que tienen en estos temas que tratamos de abordar en este espacio, el cual es un espacio abierto. La idea aquí es que escuchemos todas las voces posibles, porque mientras más voces escuchemos, nos podemos formar nuestro propio criterio y tomar decisiones para el trabajo que estamos haciendo en desarrollo territorial. Algunas veces nos critican, otras veces nos alaban por los invitados que traemos, pero de eso se trata este espacio. Algunas veces nos va a gustar lo que nos dicen, otras veces no nos va a gustar, pero el espacio es para eso. Es un espacio abierto para escuchar diferentes voces que tienen que ver con los temas de desarrollo territorial en el país. Así de que les invitamos a seguirse conectando en las próximas sesiones. A Danilo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Y a ustedes, colegas, gracias también, así como a nuestras entidades de apoyo, la Hans Seidel Stiftung y la Fundación Ford. Nos vemos en la próxima sesión de Hablemos sobre Realidad Nacional. Que tengan muy buen día todas y todos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Thank you.